En A Quien Corresponda. En A Quien Corresponda. En A Quien Corresponda. Con tan solo 5 años, una bala perdida daña su salud. Su estado de salud lo obliga a abandonar su empleo. Mexicanos Unidos. Empresas en todo el país refuerzan su compromiso de ayudar a quien más lo necesita. Hoy, en A Quien Corresponda. Estoy viendo al secretario de Marina, don Rafael Ojeda, almirante, secretario. Nuestro compromiso con la población civil es velar por la salud e integridad de los mexicanos. Por ello, con la llegada de 22 ventiladores, daremos atención oportuna para enfrentar esta emergencia sanitaria. Perfecto, toda la confianza con la Marina, con la defensa, siempre se la rifan con nosotros. Siempre. Tiene sus ventajas un gran ejército de paz. Bueno, felicidades, mi gracias. En vivo desde la Ciudad de México hacia toda la República Mexicana, mi gracias. Gracias por acompañarnos. Callita, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, jefe. Aquí a la orden. Qué bueno. El Urbano, ¿cómo estás, Urbano? Yo muy bien, señor. Hola, ¿cómo estás? Hoy casita? Vamos a abrir con tu tierra. Ecatepec. Hoy vamos a abrir con tu tierra, con Ecatepec. Me gusta Ecatepec. Ahí está. Vamos a iniciar en Ecatepec, en el Estado de México, con tan solo 5 años. Lamentablemente, una bala perdida. Esto, de hablar de una bala perdida, suena como, ¿quién? En festejo se dispara al aire, año nuevo y fiestas, y se dispara al aire 15 de septiembre, les da por disparar al aire. Pero lo que no debes olvidar nunca es cuando sube una bala, vamos a inventar, sube a 100 kilómetros por hora. Su bajada es a 100 kilómetros por hora. O sea, a la hora que disparas, perforaría un cuerpo. Cuando baja, con la misma fuerza, también perfora un cuerpo, es como si acaban de disparar, la subida y la bajada es la misma velocidad, y hay muchos daños que han pasado en diferentes zonas donde se dispara al aire para festejar. Si va, hay de salva, para hacer ruido, salí. Pero bueno, pero lamentablemente generó daños a la salud. La madre asegura que todo ocurrió durante una persecución policial, a diferencia de los festejos, es cuando en una persecución, ahí sí no puedes culpar al policía, ¿no? A una persecución. Y el estilo mexicano mucho es el... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Brenda Cervantes tiene la historia. Nos enlazamos hasta Ecatepec, Estado de México, para escuchar a Gabriela López, madre de un pequeño de 5 años, quien recibió un disparo cuando se encontraban caminando entre las avenidas Jan González y Valle del Don. El policía va correteando al ratero. Y el policía lleva la pistola apuntando al ratero, va corriendo atrás de él. Y veo cuando dispara y le da al niño. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de marzo y menciona no tuvo apoyo de elementos de seguridad ni de una ambulancia. Me auxilia la misma patrulla que va con su compañero. Y nos lleva directamente al hospital. Por fortuna, el pequeño se encuentra en casa y en buenas condiciones. Sin embargo, a su decir, para las autoridades nunca ocurrió nada. Y a pesar de esto, existe un proceso por lesiones. No, pues el caso, ahorita no sé nada del caso. Por lo mismo que el Ministerio Público me dicen que no había evidencia, que para ellos no hubo disparo. Ante la gravedad de los hechos y el temor de que le ocurra a otra persona, Gabriela solicita que se realicen las investigaciones correspondientes. Y yo pido que las autoridades me ayuden y me apoyen. Por lo mismo hablé al programa, a quien corresponda, por lo mismo de que no, hasta ahorita no me han resuelto el caso. Brenda Cervantes, A Quien Corresponda, 30 años de dar voz a quien más lo necesita. Pues la petición tiene que ir a quien tiene que ir, que es el fiscal allá en el Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, fiscal general de justicia en el Estado de México, pero también a Fernando Viches Contreras, presidente municipal de Ecatepec, en el Estado de México. Alguna vez tuvimos una entrevista sobre un tema de una bala perdida en una persecución. No se pueden fincar responsabilidades. O sea, no. Una persecución en una... Hay que estar en un momento de esos escondido.
pero bueno, no saliendo a ver cómo está todo. Vamos a la alcaldía de Cuauhtémoc. A causa de la pandemia por el COVID-19, una pandemia está como sobrecalificado, ¿no? Llamarle pandemia. Asegura que no ha recibido atención médica que necesita tras un diagnóstico de cáncer. Esta nota la trae Santiago, pero hay que saber que hoy los médicos están tomando decisiones muy interesantes. Las mujeres están a punto de ser madres, si ya está completo el producto, qué forma de hablar, ¿verdad? Pero bueno, ya está completo y está perfecto, están provocando ya el parto para no esperar la fecha porque no saben por la contaminación. Hoy las mujeres decían que en el Seguro Social entraban, daban a luz y les mandaban a su casa. Así están también los particulares. La gente que tiene un tratamiento especial hoy está en casa en espera, porque ir a un centro hospitalario es un centro de riesgo para quien, ahorita con lo que nos va a platicar Jessy, si vaya con cáncer y se busca un COVID, bueno, estamos de la fregada con ello. Vamos a escuchar lo que trae Jessy Santiago. Desde el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, se comunicó con nosotros Angélica Fuentes para reportar que a consecuencia de la pandemia por COVID-19, el servicio de salud del IMSS no la atiende debidamente. Ya ahorita vine a consulta porque me van a decir mi tratamiento de cáncer, cómo va. Yo tengo cáncer de huesos. Hoy me van a decir cómo estoy, pero como no me han dado quimios, no me dan medicamento, pues ahorita sí ya vengo un poco más mal, ya me cuesta trabajo caminar. Desde la mañana hasta las 2 de la tarde que establecimos contacto, asegura esperó para entrar a consulta. De oncología me citaron a las 10 de la mañana y es momento en que no nos han atendido, no nada más soy yo, somos varias personas. El servicio del IMSS es la única forma en que Angélica se atiende debido al alto costo de su tratamiento. Nosotros pues estamos viviendo al día, no tenemos ahora sí cómo solventar los gastos para comprar las quimios, para comprar el medicamento. Preocupada por su estado de salud, pide al Seguro Social que le brinde la atención necesaria. Con imágenes de Brian de Jesús, Jessy Santiago, a quien corresponda. 30 años de dar voz a quien más lo necesita. La atención es a Zoe Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, pero también la atención es, hoy tenemos que tratar de entender, todo el mundo tenemos una emergencia y una urgencia, pero los hospitales no están funcionando como han funcionado siempre. Hoy están dando prioridad a otras cosas, Están hablando de que, esto me gustó, aplanamos, dice López-Gatell, aplanamos la curva del COVID-19, así lo aseguró, y me preguntan si la aplanamos, ¿para qué están abriendo nuevos hospitales en el Autódromo y en Los Pinos? Pues ya la aplanamos, pero ¿qué tal si alguien le da por brincotear lo aplanado? Pero bueno. Está complicado. Mire, vamos a esperar enero, ¿no? Vamos a esperar enero y sabremos si actuamos bien y nuestras autoridades lo hicieron bien. Y no es de ganadores y perdedores, ¿eh? Porque aquí estamos jugando con vidas. Es aprender de lo que no sabíamos. El COVID no existía en la humanidad como lo tenemos. El COVID ha hecho que los gobiernos tomen decisiones radicales, otros a la ligera, cada quien lo toma como quiere. Que lo prepare lo de López-Gatell. Ahí está. Prepárame lo de López-Gatell, por favor, ahí que lo estabas poniendo. Pónmelo ahí, gracias. Y para enero vamos a ver cómo funciona, ¿no? Yo calculo que para enero vamos a empezar a ver qué país le atinó. Porque ahora sí es una ruleta rusa. Guárdense todos, no, que salgan. Quítese el cubrebocas, no, pónganse la careta. Vacúnense esto, pónganse aquello, no tome este medicamento. Leímos una que dice que los que fuman no les da COVID. Yo muy tranquilo, ¿no? Dije, pues, a fumar, es todo mío, ¿no? Venga. Y ayer que me puse a leer, fake news, chispas. Pero bueno, ahí suele suceder. Esta mañana, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que México logró aplanar la curva epidémica del COVID-19. Sin embargo, esto no significa que ya no habrá más contagios.
Veamos esto. México ha aplanado la curva epidémica por COVID-19, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, esta mañana en conferencia presidencial. Fue preciso en recordar que esto no significa que no haya más contagios, sino que la difusión del virus se hizo más lenta, gracias a las medidas de mitigación, lo que evita que haya dispersión masiva y saturación de hospitales. Aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana querría decir no tenemos una epidemia. Lo que quiere decir es que comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos. Hemos reducido cerca del 60 al 75% de la cantidad de contagios gracias a estas intervenciones. Este 5 de mayo se cumplen 43 días desde que se dio inicio a la Jornada Nacional de Sana Distancia. México hasta el momento acumula 24.905 casos de coronavirus, de los cuales 6.696 fueron confirmados en los últimos 14 días. Han muerto 2.271 personas. López-Gatell explicó que de no haberse tomado las medidas de distanciamiento social, los resultados serían mayores. Agregó que México se encuentra casi en los mismos niveles que Suiza y Suecia, países que han logrado disminuir la duplicación de contagios de acuerdo con el número de días. México ha tenido una duplicación inicial cada dos días y al llegar al día 40 tuvimos un cambio también nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada seis días. Es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva. Para continuar con esta tendencia es importante la participación de toda la población. Jessy Santiago, a quien corresponda, 30 años de historias reales con soluciones reales. Aplanado, no terminado. O sea, comentábamos hace unos días, el estar guardados tiene una razón importante. El estar guardados es que si hay alguien enfermo, los que están con él son los únicos contagiados, no que ande dando vueltas por todos lados. Y cuando ya detectan a ese enfermo, pues ya se ve a la familia, que sería el foco que atendamos en ese instante. No se puede uno estornudar en la mañana e ir por una prueba de COVID. Estamos en pañales todavía en eso. Los científicos están luchando por hacerla, por la vacuna, por ver cómo se acaba, qué medicación. O sea, está difícil. ¿Cómo hace la prueba del COVID? La trae mi tocayo Jorge Muñoz. La mayoría de las personas que están aquí presentan síntomas de COVID-19. Se anotan para que les tomen la prueba. Una vez que les toca su turno, pasan por este filtro. Este es, pues, el primer sitio al que una persona con síntomas de COVID-19 tiene que entrar para realizarse una muestra y el personal médico, por supuesto, perfectamente bien protegido, es el que le realiza esta prueba. Pero todos ellos, todo este personal médico es el que está también arriesgando su vida, obviamente están perfectamente bien protegidos, pero están arriesgando su vida para detectar la enfermedad en la población. Esta muestra es un poquito molesta, pero es bastante sencilla y rápida. Consta de la introducción de dos hisopos, uno va por la boca y otro por la nariz. Se hace un raspado de la parte posterior de la garganta y otra por la nariz, también llegando hasta el fondo. Esos dos hisopos van en un solo tubo, los cuales se mandan al laboratorio para la interpretación del resultado. Contamos con equipo de batas desechables, guantes desechables, botas, hay cinta para sujeción de estos medios de protección, tenemos gogles, respiradores N95 y estas caretas que nos ayudan a tener mayor protección. Sus rostros denotan cansancio. Ellos dejaron a sus familias para cumplir con su deber. Nadie está exento de padecer la enfermedad. Es probable que cualquiera se contagie, pero nosotros sabemos y tenemos esa ventaja de que conocemos el mecanismo de transmisión de la enfermedad y pues tenemos que pasarlo de boca en boca a toda la población. Pues como bien decía, somos la línea que estamos al frente de todo esto.
el personal de enfermería junto con el personal médico, pues hacemos un gran equipo. Y aparte, pues tratamos de poner lo mejor de nosotros para que pues la gente se sienta tranquila. Todos los días toman muestras, todos los días se exponen al virus y sus familias lo saben. Obviamente tienen ese temor de que nos vayamos a contagiar, pero como ustedes pueden ver, tenemos el equipo necesario, suficiente para poder hacer frente a esto. Y que la gente confíe en nosotros, que estamos haciendo lo mejor para que todos ellos y su familia estén bien. Nosotros no causamos ningún daño a la población, al contrario, nos queremos proteger. Entonces, sí queremos que nos entiendan esta parte y que no agredan. Los resultados de las muestras pueden tardar horas o días, depende de los laboratorios. Actualmente, el 26% de las pruebas que se realizan dan positivo. Mientras tanto, gracias. Gracias infinitas por lo que hacen. Jorge Muñoz, Azteca Noticias. Gracias a todos los médicos. Muchos de ellos han dejado sus hogares para no llevar el riesgo a su casa. Se están cuidando muchísimo, pero nadie está exento de hacerlo. Mire, voy a hacer un poquito de memoria en esto. Cuando empezamos a hablar del SIDA, el planeta entierro se conmocionó. Primero dijeron que el SIDA tan solo lo podía recibir la comunidad lésbico, homosexual, gay, todo. No. Era para todos. No había las pruebas que se hacían, los médicos en esa época, los laboratoristas, todos ellos, iban forrados como si fueran a trabajar con material nuclear. El miedo al desconocido. Hoy es una tragedia, pero si usted escucha que alguien tiene VIH, pues pobre, se va a un hospital determinado, va en transporte público, llega a un hospital determinado, lo atienden, lo medican, sigue su vida. El H1N1 puso en jaque, y le voy a hacer una pregunta. En aquella época, quien tenía influenza, le hacíamos comida de despedida, porque seguramente se nos iba a petatear, ¿no? Hoy, ¿cuántas veces han escuchado todos los que me ven y todos? Perenganito le dio otra influenza. Ah, pues que se mejore. Ya caen todos los medicamentos, lo que tiene que hacer. Hoy hay una vacuna para la influenza. Tenemos que pasar esto. El COVID, en mi opinión, llegó para quedarse. Sí, la influenza llegó para quedarse, el SIDA llegó para quedarse. Y el hombre está luchando e investigando qué hacer. La diferencia del COVID es que ha pegado todo el planeta. Pero los muertos, que es con los que nos quieren espantar todos los días, los muertos son muchos. No soy inhumano, pero mueren más en los países por cáncer, por violencia, por otro tipo de enfermedades, números mucho más grandes en un país que los que hay a nivel mundial por el COVID. Espero que no haya algo oculto atrás, ¿eh? Pero bueno, la gente se sigue uniendo a esta lucha. La Minex se unió contra la lucha que tenemos contra el COVID-19. Y vean esto. Sin duda alguna, los especialistas en salud son quienes día a día se encuentran al frente de la batalla contra el COVID-19. Por ello, la Minex, empresa socialmente responsable, donó a personal médico a través de A Quien Corresponda caretas protectoras contra gotas y fluidos. Bueno, esta donación surge para poderles dar un pequeño granito de arena con esta protección adicional que van a tener. Lo que está haciendo la Minex es tratar de proteger a tantos médicos como nos sea posible. Este producto en específico se llama PETG. Este PETG es hecho especialmente para no dispersar ningún olor, ningún químico. Es decir, está aprobado por la FDA. No son incómodas y obviamente te dan un grado de protección aún mayor. Prácticamente tú lo que la llegues a cuidar es lo que te va a durar. Sin ningún problema lo puedes estar aseando y te va a seguir durando. Dicha donación se entregó a los héroes de bata blanca que trabajan en el Hospital General de Occidente del Estado de Jalisco. Las van a usar los médicos y enfermeras y todo el personal de salud que está en atención directa con los pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19. Agradecemos profundamente a quien corresponda y a la empresa Laminex por este donativo que hemos recibido.
y que va a ser de bastante utilidad para fortalecer el trabajo que están haciendo médicos y enfermeras. Josh Ramírez, a quien corresponda. Mil gracias, Laminex. Todos podemos hacer algo, y los que no pueden hacer algo, no estorben a los que sí pueden hacer. Felicidades, Laminex, gracias. Y el reconocimiento tan importante a la gente del hospital. Ustedes pueden hacer donativo al Hospital General de Occidente en el Estado de Jalisco. Bueno, pues los doctores, enfermeras, doctoras, enfermeros, todo el equipo que recibió ya las máscaras, están agradecidísimos. En la nota que estábamos viendo de cómo se toman las muestras, eran unas caretas de otro estilo. Hoy hay mucha gente que está, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y tratando de salir adelante. Acuérdese lo que le digo, en breve, espero, o en muy poco tiempo, vamos a tener nosotros la oportunidad de decir, ¿te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas? Ojalá que esto llegue muy pronto. El te acuerdas, porque sí estamos espantados, pero haga sumas también. Espantémonos, sí, cuidémonos, sí. Pero, ¿cuánta gente muere anualmente en México? Búsquenme eso. Anualmente en México. ¿Anualmente? ¿Mande? ¿Anualmente? Anualmente. Okay. ¿Cuántos muertos hay de coronavirus a nivel mundial? Como 200,000, ¿no? Más o menos, anda por ahí. ¿Cuánta gente ha muerto en México? Al año. ¿Cuántos mueren al año? Violentos, por... no sé. No, es altísimo. ¿Mande? Es una cifra altísima. ¿Ya lo encontró alguien? En el 2017 murieron 77... ¡Ay, cañón! ¿Cuántos? 732,000. ¿Murieron? En el 2017. En el 2016, 715,000. ¿715,000? En el 2000... 715,000 murieron. Ahí me imagino que están contando... enfermedades, violencia, crimen organizado, las muertes de todos. ¿Sí más o menos va por ahí? En el 18 murieron 728,000 personas en México. Por lo que se mueran, pero enfermedad, agresión, 700. A nivel mundial, hoy el COVID ha cobrado 200,000. ¿Qué porcentaje es contra la población mundial de 7,700,000 personas? No, 0.000 y algo, señor. La dificultad de llamarlo pandemia, ¿no? Exacto. Bueno. No todos los recuerdos van a ser malos, eso sí, jefe. Cuando, por ejemplo, los doctores que recibieron un regalo especial por parte de la 2 Prodi digan, ¿se acuerdan cuando vinieron y nos echaron una mano? Nos dieron un respiro y nos regalaron un dulce momento. Bueno, pues una empresa 100% mexicana reconoció la labor de miles de héroes que hoy luchan contra el COVID-19. Vamos con más información. Como parte de su responsabilidad social que siempre los ha caracterizado, Neverías Frodi busca frenar la discriminación y regalar un momento dulce, lleno de sonrisas, de alegría a todos esos héroes sin capa que son los trabajadores del sector salud. Al día de hoy hemos entregado 1,000 helados a personal del INER, personal del Hospital General y de Nutrición, que son los hospitales que están atendiendo más casos por un coronavirus, ¿no? Y esto lo hace Frodi una para llevarles ese momento de alegría, ese momento de que se quiten 5 minutitos de esta tensión que estamos viviendo todos, y por otro lado pues tratar de concientizar a toda la población, a todos aquellos que nos ven, de decirle, oye, o sea, cero discriminación, al contrario, tenemos que agradecerle, tenemos que reconocerles toda esta labor que están haciendo, porque indudablemente sin los médicos, sin las enfermeras, sin el personal de limpieza de los hospitales, pues ¿qué haríamos dentro de esta pandemia? Nosotros entramos con todas las medidas de seguridad, de higiene, no pasamos directamente al hospital, estamos o nos asignan un área segura en donde se pueda hacer la entrega y pues bueno, ellos van por su lado y bueno, las caras son impresionantes, ¿no? Esa cara de alegría, de satisfacción, de un momento de decir, uy, me voy a sentar 5 minutos a disfrutar mi helado y ya después voy con más ganas a donde me tocan. Por otra parte, es importante recordar que al igual que muchos otros establecimientos, Heladerías Frodi sigue en pie. Nosotros seguimos funcionando, obviamente con las medidas de seguridad, de higiene y salud que se nos están marcando, con el lavado constante de manos, la sana distancia. Tenemos también la opción de las plataformas en línea de servicio a domicilio,
y tenemos la iniciativa de Autofrodie. Para quien corresponda, Calle Sandoval. Qué padre, ¿no? Otra empresa que se suma haciendo más cosas por la gente. Así es, empresa 100% mexicana, con esta gran responsabilidad social y como traen este mensaje, por supuesto, de no agredir al personal médico, no agredir a las personas que se la están rifando realmente, bueno, pues haciendo lo que decidieron hacer con su vida, ¿no? Esta profesión y de verdad dedicados al 100% a sacrificar el tiempo con sus familias para poder atender a todas las personas que, bueno, pues la están pasando bastante mal en algunos hospitales. Ahí está el mensaje y bueno, pues yo creo que es una gran iniciativa a la que todas las empresas mexicanas se deberían de sumar, regalar un poquito de lo que tienen para... Hay algunas que pueden y otras que no pueden hacerlo. Hay empresas que no pueden hacerlo. Hoy tengo el conocimiento de algunas empresas que están tomando decisiones muy fuertes, hablando con los empleados. No venden nada, las que venden, no venden nada, no hay quienes compre. Pues están hablando con los empleados y es de los ahorros, les bajamos el 25% a todos, o sacamos gente porque no se puede mantener a todos. Y la solidaridad de muchos empleados ha sido, pues venga, son 2 meses con 25% abajo. 2 meses, venga, y ahí va con ello, ahí va con ello. Pero bueno. Ay, ay, ay. Calli. Pues Vanna, ya bajaste tu app de TV Azteca Conecta. Espero que ustedes ahí en casa también ya la tengan en su teléfono móvil, porque tenemos una dinámica que queremos hacer con todos ustedes. Les tenemos una pregunta que tienen que contestar a través de la app de TV Azteca Conecta. Aquí les va. ¿El cambio de rutina debido al confinamiento por el COVID-19 ha provocado algún impacto emocional en su vida? Envíanos su respuesta a la app de TV Azteca Conecta. El viernes vamos a tener especialistas del Centro de Psicoterapeutas México respondiendo a todas sus dudas sobre este tema a través de la línea QC5166-2313. Queremos leer todo lo que piensan, qué opinan sobre esta pregunta. Yo opino que sí, yo no sé tú, Urbanito, cómo te has sentido, pero la verdad es que sí ha afectado un poquito emocionalmente. Entonces, queremos saber cómo se sienten ustedes. Ingresen, bajen y descarguen en este momento la app de TV Azteca Conecta y respondan esta pregunta, que el viernes aquí estaremos leyendo algunas de sus respuestas. Ya me llegó la notificación que hoy hay Facebook Live. Hoy hay. No se lo pueden perder. Hoy vamos a tener Facebook Live. Claro que sí, lo vamos a hacer con mucho cariño. Un ratito vamos a estar ahí con todo gusto para todos ustedes. Pero muy bien, ahí estaremos. Aquí dice 4:30. ¿4:30? Ahí está. Hoy vamos a arrancar hasta las 4:30. Bueno, es lo que me dice la aplicación, señor. Yo sí, solo estoy preguntando. No, piensa que tú lo alteras. Así están hoy. La cuarentena nos está poniendo bien locos a muchos. Hoy, en Sala de Atención, nos acompaña el fiscal desconcentrado de la Alcaldía Tláhuac, Francisco Javier Camacho Rosas. Se encuentra dando atención a sus denuncias a través de la línea AQC 5166-2313. Muy bien. Así es, hoy en Sala de Atención nos acompaña el fiscal desconcentrado de la Alcaldía Tláhuac. Él es Francisco Javier Camacho Rosas y como lo puede ver en pantalla, ya está atendiendo todas sus denuncias, todos sus comentarios a través de la línea AQC 5166-2313. Si usted prefiere, también puede utilizar y aprovechar el teléfono 24 horas del fiscal en Tláhuac, que es 3094-6739. Muchísimas gracias a la maestra Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, por todas las atenciones que siempre tiene aquí en nuestro programa Quien Corresponda, si usted público televide. Hombre, fiscal, no te apures, quítate el cubrebocas, estás atendiendo teléfono. Cuando acabas, las medidas de sanidad aquí en Azteca, en cuanto acabe el fiscal, sí parecía gobernador en show, ¿no? Así, como que va a dar declaraciones, tranquilo, así que estés muy cómodo, gracias. Sí. No, en cuanto acabe el fiscal, y me sirve de ejemplo, trae guantes, trae todo, podría estar sin guantes. En cuanto él acaba, entran los cazafantasmas, ya los Rosmar, ¿no? Los cazafantasmas, y el teléfono. Y nos pone una etiqueta que dice que ya pasaron por ahí. Así. No es necesario, ¿eh? Ya no gasten en etiquetas. Cuando veo mi computadora, la pantalla, le pasan el trapito. Mi teclado y todo. Y sí se nota ahí cuando le pasan el trapito. Medio acuoso. ¿Mandé? Medio acuoso se ve. No. Cuando ya seca, como que queda ahí el este. Pero se nota que pasan. Para que estés con toda la confianza. Ahí está. Y te sientas muy cómodo. Bueno,
urbano. Señor, mire, tiene unos días que no tenemos esta sección. Se me está juntando como ropa para planchar. ¿Qué le parece si nos arrancamos? ¿Por docena planchas o por bote? ¿O qué? También por bote y por docena. Ahorita hago de todo, ¿eh? Si usted quiere que yo planche, lave, hábleme, márqueme. Bueno. ¿Qué le parece si nos arrancamos con mi sección que se llama La calle más fregada de México? Y ya tengo varias. Vamos con la primera, nos vamos hasta la calle Guadalajara, la colonia... ay, está bien rara la colonia. Mojorenas. Las mojoneras. Mojoneras, la mojonera. Mojonera. Municipio de Puerto Vallarta, allá en Jalisco, vamos a verlo. Señor, esto no es de Dios. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Cómo se llama la calle? ¿Mojoneras? No, calle Guadalajara. Ah, ¿en la colonia Mojoneras? Mojoneras. ¿Qué será una mojonera? Jamás había escuchado el término. ¿Qué es una mojonera? Una pantalonera, diría mi compañera. Marianita. Que era como un pan saguado, pero una mojonera se me hace como algo así, ¿no? No sé qué sea una mojonera. ¿Cómo la ve? ¿Qué calificación tendrá esta? Yo le voy a poner, como ser la primera, le voy a poner 5 estrellitas. 5 estrellitas estaría perfecto. Bueno. Para que esto salga. La mojonera es un sustantivo femenino. Ese vocablo se refiere a un paraje, lugar o zona en donde se coloca o pone o sitúan los mojones que señalan y delimitan un lindero o un terreno. Estos mojoncitos marcan hasta dónde da el terreno. Pues aquí no hay mojones, nada más lo dejaron al fregadazo. Esto es en Puerto Vallarta, Jalisco. No doy crédito a Arturo Dávalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, lo hermoso que es Puerto Vallarta. Yo como turista veo Puerto Vallarta y digo, no, esto es otro mundo. Pero empiezo a caminar por las zonas que nos rodean y se me ocurre ir a la colonia Mojoneras. Me voy con otro concepto de Puerto Vallarta. Tierra en el olvido, las mojoneras, la colonia Mojoneras, sí los quieren, en serio. Nada más hay que ver si votaron bien. Digo, hoy nuestra concursante está, las mojoneras. Mojoneras, señor, me acaba de aclarar un panorama, ahora entiendo muchas cosas. Híjole. Que es un mojón, que... No, no. La gente vulgarmente dice que un mojón es una popocha que han dejado ahí. Los mojones son montículos como popocha de caballo, que lo dejan con una estaca y para marcar y deslindar un terreno. ¿Algo más? Señor... Gracias por seguir educándome. Vamos con la que sigue. ¿Cuál es la calle más fregada de México? Dicen que es Avenida de las Torres, de la colonia San Pedro Jalustoc, en el municipio lindo de Ecatepec, Estado de México. ¿Qué llegó primero a esta calle? ¿La torre o la calle? Oye, la torre. No, qué padre. Oiga, ¿cómo le hicieron? El decorado de basura está... Sí, la conozco. ¿Es Ecatepec, urbano? Sí, la conozco. He pasado por ahí. ¿Y así está? Así está, señor. ¿Así decoran allá en tu tierra, en Ecatepec? No, nada más ahí. Avenida de las Torres, colonia San Pedro Jalustoc. En Ecatepec, en el Estado de México, hoy concursa por la calle más fregada de México, pero tiene además, le han puesto una coquetería tratando de ganar el concurso. Fernando Vichis Contreras, presidente municipal de Ecatepec, vean la cantidad de basura que le pusieron. Y la nuestra, póngale basura para que ganemos el concurso, la calle más fregada de México. En la torre, mi capitán, pero bueno, a ver qué sigue, urbano. ¿Cuál es la calle más fregada de México? Me mandaron la calle Magnolia del fraccionamiento Saucillo, allá en el municipio de Pachuca, en Hidalgo, Estado de México. Vea esa fotografía. ¿Qué? Va a ganar esta, porque Ecatepec está valiente. El primer lugar se declara desértico. tenemos tres. El primer lugar está, es un empate. La calle Magnolia, fraccionamiento, aparte, el Saucillo, Pachuca, Hidalgo. Ahí tenemos Yolanda Tegueira Beltrán, presidenta municipal de Pachuca. Nos han enviado esta calle que está dentro de tu territorio y nos dicen que está bien fregada. ¿Y tú qué opinas? Diría don Fernando Marcos, 5517-860-35 a sus órdenes. Este número telefónico es para que nos manden las fotografías de la calle más fregada de México. Hoy se declara un empate rotundo. No. Las tres no tienen ni no, a cuál señor. Irle. Yo digo que gana la última porque está hasta de lado. Está hasta de lado. La toma es de lado, burro. Pero bueno. De modo. Hace unos días le presentamos la historia de Carolino, 75 años de edad. Y lamentablemente una enfermedad que le provocó la pérdida de la vista. Pero gracias, pues, a un aliado de a quien corresponda, que es el mejor, el público televidente, ya tiene ayuda, la ayuda que necesita. Diego nos dejó esta nota. Vamos con ella. Vive en una pequeña casita al lado de las vías del tren que renta desde hace más de 25 años. Hace unos días usted supo de la historia del señor Carolino. Un hombre de 75 años de edad que vive en Aguascalientes y que está perdiendo la vista y el oído. Soy un simple pepenador que se pasa la vida en los contenedores.
recorro todas las calles para comer él y yo. No veo. A veces ahí me voy. He chocado con los postes, he chocado con carros que están estacionados. Pero ni modo, quisiera volver a huir. El deseo de Carolino por salir adelante es impresionante, pero cualquier ayuda económica sería buena. Y por fortuna, la respuesta llegó a través de a quien corresponda. Estoy recibiendo en estos momentos un apoyo de, por parte del programa a quien corresponda, incluyendo al DIP estatal. Es el primero una ayuda que la estoy recibiendo con mucho gusto. Hoy podemos sonreír, ya que en los tiempos de mayor necesidad hicimos lo propio por aquellos que están en desventaja. Les doy las expresivas y muchísimas gracias. Y que Dios me los bendiga y recibo esta parte, porque gracias a Dios sí la necesito. Informó Diego Mendoza, a quien corresponda. 30 años de historias reales, con soluciones reales. Mil gracias, Concepción Cisneros, por la donación. Mansión del Capital. Gracias, Yolanda Ramírez de Orozco, presidente del sistema DIF Aguascalientes. Reciban un fuerte abrazo, Benjamín Sagazán, nuestro director general aquí en Televisión Azteca. Gracias a usted. Muchas de las soluciones las traemos los ciudadanos de Apatín. Muchas de esas soluciones las podemos hacer ellos. Los usuarios o los familiares de pacientes COVID puedan tener acceso a esa información. ¿Tienes algún familiar hospitalizado con diagnóstico de COVID-19? El IMSS te otorga el reporte sobre su salud de manera confidencial, oportuna, veraz y segura. Solo comunícate al número 800-623-2323 o envía un correo a atender@imss.gob.mx. Esta medida tiene como objetivo evitar aglomeración al exterior de los hospitales y mantener una comunicación con los familiares de los pacientes. Estoy invitando a Rodrigo Galván de Las Heras, es el director general de Las Heras de Motecnia. Mi gracias, Rodrigo. Desde su confinamiento, y creo que así lo podemos hacer, las cifras de los mexicanos se han dedicado a hacer una encuesta telefónica para preguntarle a los mexicanos algunos detallitos que todos dicen que creen saber y otros dicen de dónde sacan la cifra. Así se sacan las cifras, Rodrigo Galván de Las Heras, Rodrigo Galván de la consultoría Las Heras de Motecnia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Adelante, está grabado. ¿Cómo están, amigos de A Quien Corresponda? Soy Rodrigo Galván de Las Heras y quiero platicarles sobre este corona tracking que hemos estado haciendo, esta serie de encuestas, 7 ya, que hemos hecho sobre el coronavirus y los mexicanos. Los grandes hallazgos que hemos hecho son 3. Primero, 43% de los mexicanos sigue y seguirá asistiendo a lugares concurridos por necesidad. Las decisiones del gobierno deben de tomarse con base en que el 43%, 4 de cada 10, no se va a quedar en sus casas. Segundo, la aprobación del presidente en cuanto a la reacción del coronavirus, no su aprobación en general, ha sido regular. Del gobierno, nada más del presidente, la reacción la han calificado como regular. A veces mejor, a veces peor, en términos generales regular. Pero me parece que lo más importante es que el 67% de los mexicanos creen que la vida después del coronavirus va a ser completamente diferente o casi completamente, que todo va a cambiar, que sus vidas como eran antes no lo volverán a hacer más. Eso genera incertidumbre, eso genera ansiedad. Tendremos que ver cómo termina el encierro. Yo los invito a que en demotecnia.com vean la encuesta completa y esperemos que salgamos de esta como hemos salido de muchas otras. Un saludo y muchas gracias. Rodrigo Galván, de Las Heras de Motecnia, mil gracias. ¡Wow! Ahí está, es lo que contesta la gente. Y estoy viendo, el 22% va a cambiar mi vida, bueno, al 100%. El 45% dice, va a cambiar mucho, pero no todo. Algunas cosas se van a quedar igual. El 20% dice, va a cambiar poco. La mayoría de las cosas se van a quedar igual. El 10% dice, no va a cambiar nada en mi vida después del aislamiento, va a seguir exactamente como antes. Y el 3% que a mí siempre me fascina son los no sabe. ¿Mandé? Pero bueno, ahí está. Qué interesante.
¿Usted qué va a hacer cuando acabe el coronavirus? Yo en lo particular, no sé usted, pero yo en lo particular sí estoy haciendo cambios en mi vida, Estoy tomando decisiones de qué hacer, quitar, poner. Por ejemplo, tengo un despacho en la casa de ustedes, donde a veces transmito, y de repente hay cajones de al ratito veo qué rollo. ¿Tú no tienes un cajón del ratito? Sí. Todos tenemos un cajón del ratito, ¿no? Donde lo tiro o no lo tiro, al ratito. Al ratito. Es que lo voy a necesitar, es que me lo dio Perenganito, me lo dio Sutanita. Todo. Y empecé a revisar en mi cajón de al ratito. Hay unas cosas que confío, o sea, que dije, ¿qué güey me dio esto? Que no me acuerdo, pero interesante está, ¿para qué lo guardé? Y de repente en esa acción descubrí que mi cajón es muy generoso, donde tenía todos sus al ratito, y no hay nada. Atendí unos de al ratito, sí puse atención, lo archivé lo que tenía que archivar, y otras cosas, ¿para qué guardé esto? Pero bueno, es más, tengo una receta médica de no sé quién que me dejaron ahí, que investigaron, no me acuerdo ni qué. Ah, sí, al ratito lo veo. Por favor. Todo lo que era del 2016. Yo creo que sí le voy a poner atención para la próxima. No, son cosas que a todo mundo nos pasa. Pero bueno. Así es, todo lo que dejamos para después, jefe, nos está alcanzando y nos está pidiendo que, bueno, pues de una vez por todas le pongamos un hasta aquí, que lo solucionemos. Claro. Y que de verdad pongamos atención a lo que está sucediendo en casa con este confinamiento, ¿no? Claro. Gracias, Rodrigo Galván de las Heras, te lo agradezco mucho. Gracias que estés con nosotros aquí. Me da mucho gusto tenerte ya de regreso. Y yo creo que más que darte guerra de venir, porque sé que la agenda la traes a reventar, pero qué tal que semanalmente vas regalando esta información que tanto le gusta a la gente. Creo que hoy nos quedamos fritos. ¿Tu vida va a cambiar? Yo creo que sí. ¿La tuya, Urbano? Yo creo que sí, sí. Sí. Ok, bueno, menos mal que no son de los no saben. Oye, han estado mandando muchas cosas y algunos se han puesto en la filosofía maravillosa de la vida y está padre. Así es. Algunos se han puesto a detallar sobre su encierro. Mi favorito creo que es un español que dice que está, ya está harto y que se cambia de ropa. Acabo de ver unos chavos cantando, ¿ya los viste? Sí. Le están cantando a la Virgen de Guadalupe. Le cantan desde España un grupo de estudiantes. En un balcón. No dice ahí, pero alcanzas a verlos. Todos son distintos, no son familias, son estudiantes que están estudiando en España, se quedan por allá y se ponen a cantar a la Virgen de Guadalupe. Pero además con su... Y todos los demás balcones, todo el mundo aplaude. Hay quien se sale a declamar, quien ya tiene un teclado y está tocando música. Y la gente de afuera lo agradece, ¿no? Hay así algo distinto. Es. ¿Sabes qué yo noté? No, perdón. Yo he notado mucho que no hay basura en la calle. Por favor, cuando volvamos a salir, así déjela. No levante, nada más ya no tire más. Ah, estoy tratando de localizar a Adela Romano Campo, presidenta municipal de Acapulco, Guerrero. Quiero platicar con ella. Traigo un proyecto para Acapulco. Yo amo Acapulco. Uh-huh. Y quiero hablar con ella porque traigo ahí una idea que quiero platicarle. Tú vas a trabajar en ella. Ah, yo, arre, usted dígame, rana, yo brinco, señor. Si es Acapulco, yo me voy un mes. No, es a solear, no. ¿No? Rana. Brinco. Y nos mandaron un mensaje que sí nos conmovió un poco. Así y me puso es. A reflexionar. Esto, para aquellos que siguen maldiciendo la cuarentena, de buenas, la cuarentena sigue. De malas, la cuarentena sigue. Ignorándola, la cuarentena sigue. Con los que le tocó vivirla, la cuarentena sigue. Que no es culpa de gobierno, no es culpa, no. La cuarentena sigue. Es una reflexión que la verdad a ustedes los va a poner a pensar y se las queremos compartir. Esto dice así, lección del confinamiento. Las condiciones en las que vivas, la cuarentena, en dónde y con quién las pases, es justo la lección que tu alma necesita en este momento. Es lo que requieres integrar. Nada es casual. Hay personas que les tocó justo con la pareja con la que se iban a separar. Otras con sus padres con quien no se llevan muy bien. Otras con nadie más que con ellas mismas. Otras lejos de sus parejas con quienes acababan de iniciar una relación. Otras con una lesión en la rodilla o en el cuerpo que no les permite moverse. Hay otras personas que están en un lugar abierto y con la naturaleza entre ellos. Otras en un pequeño espacio y muy cerrado. Hay otras que con ayuda de sus empleadas domésticas la están sobrellevando y otras haciéndose cargo de su propia casa. Algunas embarazadas, otras viviendo una pérdida y otras a punto de parir. Hay otras personas lejos de sus casas en la unidad de cuidados intensivos,
De verdad, no se desgasten pensando en qué otro escenario hubiera sido mejor para pasar este proceso. Es perfecto tal y como es. Encuentra tu lección y apréndela. Estás en un intensivo en el que si te gradúas, te vas a graduar con honores. ¿Qué lección te está dejando? ¿Asumir tu casa? ¿Asumir la crianza y educación de tus hijos? ¿Reconocer que no puedes cambiar a mamá y a papá? ¿Observar de qué otras maneras puedes acompañar a tu pareja cuando está lejos físicamente? ¿Darte cuenta que puedes encontrar libertad aún estando encerrados? ¿Qué hay que trabajar teniendo a tu familia cerca? ¿Te das cuenta que ahora tienes tiempo para lo que no tenías tiempo anteriormente? Con humildad y alegría, acepta tu lección. No es fake news, nos las mandaron y se me hizo bueno. Así porque es. Por más que hagas, me quedé pensando, imagínate un matrimonio que no la hicieron y han tomado la decisión de divorciarse. Se esperan porque tenemos la cuarentena. ¡Puf! ¿Quién sabe si sigue el proceso del divorcio? O a lo mejor sigue, pero ya muy bien platicado. No hay otra, ¿eh? Y eso de me voy a casa de mi mamá tampoco es tan bien difícil. Los hijos que tienen la temporada que el papá, la mamá son unos estorbos en su vida, o conviven o conviven. Claro. Los metros cuadrados de cada uno son distintos, la problemática distinta. ¿Cuánta gente hoy está descubriendo que son capaces de hacer muchísimas cosas que antes ni por la mente les pasaba? No es jugarle a loco. Me gustó mucho porque es tratar de hacer algo positivo, positivo, de una tragedia. Ahí está. Cada 5 de mayo, ¿qué celebramos? La batalla de Puebla. Me la supe. Es que sí, páguenle su quincena al latino. Me la supe. Un hecho trascendente se recuerda en México cada 5 de mayo. La Batalla de Puebla. Fue el ejército mexicano comandado por el general Ignacio Zaragoza el que venció a las tropas francesas en el año 1862. La historia cuenta que fue Benito Juárez, presidente de México, después de la Guerra de Reforma, en medio de una crisis económica, decidió detener por 2 años los pagos de la deuda externa a Inglaterra, España y Francia. Así, los 3 países europeos vinieron a México con el fin de cobrarse mediante una intervención armada. No obstante, Inglaterra y España decidieron marcharse luego de que el gobierno mexicano se comprometiera por escrito a pagarles. Pero no fue la misma situación con el tercer país. Las tropas francesas, que eran superiores en armamento y número de soldados, se quedaron y enfrentaron al ejército mexicano, mismo que con mucha valentía y unidad defendió a sus familias y hogares, y ganaron. Por ello, el 5 de mayo de 1862 se recuerda como la fecha en que el pueblo mexicano se llenó de entusiasmo y orgullo. La Batalla de Puebla simboliza el espíritu de lucha y amor a la independencia. Jessy Santiago, A Quien Corresponda. 30 años de historias reales con soluciones reales. Nos vamos, mil gracias, que tenga un espléndido día. Cuídese mucho para que pueda cuidar a quien más quiere. Y un consejo, ¿sabe qué? No se deje y nos vemos a las 4:30. Ya pusieron el horario 4:30 en el Facebook Live. Bye.